Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Muy buenas tardes. Estamos nuevamente con ustedes, empezando un nuevo año lleno de bendiciones, en donde nos hacen reflexionar de todas esas cosas maravillosas que el Señor tiene preparadas para nosotros. Hemos pasado un año de recuperación y es tiempo de que nosotros podamos entender que al recuperar lo que hemos perdido, al recuperar lo que tanto le hemos suplicado al Señor, que nos lo vuelva a regresar, porque hay cosas que se pueden volver a recuperar. De igual manera nos está exigiendo en este año que corrijamos aquellos errores, aquellas situaciones, aquellas actitudes que muchas veces cada uno de nosotros hemos fallado y hemos provocado que esas pérdidas se lleven a nuestra vida como la consecuencia de nuestros hechos. Pero que Dios me los bendiga y esperemos que este año sea un año lleno de bendición, lleno de cambios, lleno de rectificaciones y aún lleno de que podamos lograr nuestra meta final, alcanzar esa estatura que tanto anhela el Señor que nosotros procuremos para poder estar listas para su arrebatamiento. Gracias, Madeline, por acompañarme. Gracias, Melvita, por acompañarme nuevamente. Ellas son mis flechas maravillosas que siempre están dispuestos. Todas aquellas mujeres que han venido aquí y están aquí en la CECER todos los lunes, me apoyan, me ayudan, y de verdad que no somos una sola, no soy solo yo, sino somos todas esas mujeres maravillosas que es el grupo que nos ha regalado el Señor, que escudriña la palabra, que la busca, que empieza en nosotros mismos a hacerse rema para poder trasladarles a ustedes esa visión maravillosa que por medio de nuestro apóstol y todas las áreas que nos enseñan llega a nosotros para que nosotros podamos trasladárselos a ustedes después que ha sido probado por nosotros mismos. Gracias, que Dios me las bendiga. Y sé que en estos últimos lunes habíamos estado platicando del alefato hebreo, que ha sido una bendición definitivamente porque nos ha enseñado tanto, pero increíblemente este último es uno de los versículos maravillosos que para muchas que somos mujeres, porque somos las que estamos escuchando, pero a veces hay varones, nos damos cuenta de que qué difícil llegar a ser como la mujer virtuosa, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible que los secretos aún de la iglesia, la que se va a ir, la que es la elegida, está guardada en estos 22 versículos finales que habla de Proverbios 31 desde el 10 al 31? Y el último que definitivamente es el que va a sellar a la elegida, a la amada, aquella que Cantares exhorta para que siga buscando, para que siga madurando, para que siga creciendo, es esta mujer virtuosa que difícilmente se halla, porque en los principios decías tú, Madeline, y lo mencionabas, que él decía que no había encontrado ninguna, encontró un hombre virtuoso, pero mujeres ni una, hasta que encontró a esa mujer que se convirtió en madre, ¿verdad? Porque es su madre a la que se está refiriendo. Pero ya antes de llegar a ser madre, definitivamente tuvo que pasar un proceso. Pero por eso quería empezar por esto, porque tenemos que entender que toda iglesia, toda amada o toda entidad que está siéndose preparada para poder ir con el Padre, tiene que pasar un proceso en el cual va como en un escalón, subiendo diferentes escalinatas hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Y nosotros como mujeres, que somos una entidad femenina, definitivamente empezamos siendo hijas, porque cuando nacemos somos hijas, pero vamos en nuestra madurez creciendo, siendo jóvenes, siendo mujeres, llegar a ser esposas, luego madres, pero increíblemente nuestro final no es ser madres, sino es volver a llegar a ser hijas nuevamente. El círculo virtuoso que el Señor marca en cada una de nosotras para poder comenzar, terminar como al principio. Y lo que quiere el Señor en nosotros es que nos convirtamos en sus hijas. ¿Por qué las hijas? Porque las hijas se dejan enseñar, las hijas aprenden de aquel que está arriba de ellos, de su autoridad. Y muchas veces es lo que se nos olvida a nosotras, a esta identidad maravillosa que somos las mujeres, que es la iglesia también, que muchas veces se cataloga como la rebelde, la impetuosa, la que cree que sabe lo todo y nunca aprende a menguar, que es lo que el Señor hoy nos está pidiendo en este año maravilloso.
Mi madre, es glorioso eso que está diciendo usted, porque al alcanzar la estatura de nosotras, de hijas, de poder dejarnos formar, vamos a ir alcanzando la identidad de Cristo en nosotros, poder ser ese reflejo de lo que Dios espera que nosotros seamos. Pero lo más importante, que nuestros hechos, nuestras obras, verdaderamente se empiecen a notar, empiece a haber esa metanoia, ese cambio en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestra forma de conducirnos, para que verdaderamente esos procesos, esos escalones, esas circunstancias de la vida que nos toca vivir, podamos enfrentarlas como Él espera. Me venía a mi corazón cuántas veces nosotros aquí en la casa hemos sido enseñados, el apóstol nos hace, a mí pues me ha sellado mucho cuando él habla de que las hijas son como columnas labradas, pero ese labrado, ¿verdad? Es esa escritura, esa talla que de alguna manera viene a ser también una marca, una identidad, ¿verdad? Hermoso. De que es lo que hace esta parte final de todas estas, este compendio que dimos la semana pasada de las letras y de cada una de las cosas que tiene esta mujer virtuosa, tan gloriosa dentro de sus capacidades, que nosotros sí podemos alcanzar. Él decía, el apóstol en la prédica, no digas que no, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, porque de alguna manera nosotros lo vemos tal vez inalcanzable, ¿verdad? ¿Cuándo voy a ser virtuosa? ¿Cuándo voy a ser tan esforzada como esta mujer? Pues ahí está el asunto, ¿verdad? En dejarse labrar, que esta palabra venga y verdaderamente haga el cambio, que verdaderamente te empuje a darte cuenta que hay cosas que sí las puedes alcanzar. Y solo, perdón, me encantaba esto que dijo, madre, de cómo la reivindicación ese implica esa situación de una oportunidad. Yo así lo entendí, como la oportunidad de parte de Dios para nosotros de volver a hacer las cosas que estábamos haciendo mal, ahora hacerlas bien. Bendiciones, amados hermanos. Yo creo que al hablar de la Tau, está hablando, cuando vemos, ¿verdad?, que se marca en la frente. Me encanta porque a lo largo de todas estas letras hemos visto que esta mujer era fuerte, era decidida. Y cuando mirábamos la Resh la semana pasada, la Resh fue, ¿verdad?, sí, que hablaba del intelecto. Y yo creo que cuando vemos la Tau, es esa marca que se pone en la frente, aquella que logró alcanzar un intelecto, realmente cambió su mente, logró cambiar su mentalidad. Y como hemos hablado, lo importante que es de tener la palabra, porque el Señor dijo que nos iba a escribir la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo creo que esta fue la mujer aquella que de verdad se dejó marcar, se dejó guiar por el Espíritu Santo y llegó a tener esa marca en la frente que al final vemos que es la palabra del Señor. Hermoso, Melba, porque fíjate que cuando uno empieza a ver lo que significa la Tau, porque eso tenemos que entenderlo para que veamos lo que están hablando de esa mujer virtuosa, porque la mujer virtuosa está llegando a su final, llegó a su final. Dice que ella va a ser alabada en las puertas, quiere decir en un lugar en donde todos lo van a ver. Y la van a ser alabada por el fruto que lleva en sus manos. No está diciendo porque ya hizo esto, no, por el fruto que ya lleva. Quiere decir que maduró, llegó a su estatura, y por ese fruto o por las obras, nuestras actitudes, todo aquello que muchas veces se nos olvida conservar y preservar, porque muchas veces uno decía, tú decías ahorita, Madeline, que cómo es que es un proceso que vamos de ¿cómo se dice? De poder en poder, de gloria en gloria, pero no es únicamente que diga yo ya pasé esto, ya estoy bien, no, es prevalecer a pesar de las situaciones adversas que vengan, y que nunca dejamos de aprender y nunca dejamos de alcanzar lo que Él espera que nosotros alcancemos, porque el límite que el ser humano se pone es llegar a sentirse completo en lo que para ellos es lo de poco esfuerzo, pero en el Señor te está exigiendo un esfuerzo constante a pesar de que ya hayas terminado lo que pensaste que era ya finalizado. Terminas algo y vuelves a empezar otra cosa, porque muchas veces nosotros nos quedamos detenidos en lo que creemos que ya es nuestro objetivo final, y en el Señor nunca hay un objetivo final, sino siempre nos va a exigir algo mejor. Hoy en la mañana escuchaba yo al apóstol Sergio Enríquez y él decía, muchas veces pensamos con que ir a bautizarnos es lo suficiente, pero también se necesita esa llenura del Espíritu Santo, el hablar en lenguas. Pero ¿cuántos de nosotros hemos dejado de hablar en lenguas? Y el Señor hoy nos está otorgando
que recuperamos esa unción, ese poder de poder hablar en lenguas, de ahora hacer que permanezca en nosotros, que permanezca día con día, culto con culto, que esa presencia se vivifique, no que se quede como una llama apagadita y nosotros no le demos el soplido, ese ruaj del Espíritu, ese soplo divino que le pueda hacer que vuelva a resurgir nuevamente como tendría que hacer. Pero me encantaba lo que Melvita hablaba, porque cabalmente es una marca. Y la mujer virtuosa dice: por su testimonio, lo que sembráis cosecharéis. ¿Por qué les menciono esto? Porque cuando habla de la mujer virtuosa dice: dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. Pero hay otras versiones, Madeline, que dice diferente. Sí, es que me gustaba mucho eso, madre, por lo que usted decía también, porque dice esta versión, la Biblia al Día, dice: sean reconocidos sus logros. Ah, eso. Entonces me gustaba mucho porque de alguna manera no son cosas que ella se reconoció, no, sino que otros vienen a reconocer en ella. Ahí pero está. Que ese reconocimiento de alguna manera le da a ella un deleite. Miren esta otra versión que dice: dadle alabanza para que goce del fruto de sus manos. Entonces yo, por lo que hablaba usted también de la importancia de la permanencia, ¿verdad? Cuando uno encuentra un deleite, un gozo, un disfrute en aquello que alcanzaste, eso queda ahí como una base, como un cimiento, que en determinado momento, cuando uno lo necesita, puede recurrir a eso para hacer una remembranza y retomar una fuerza. Y fíjate qué hermoso, porque yo creo que empecé a hablarles todo esto por lo que tú habías dicho, Melvita, porque así como a ella se le da una como un premio por lo que hizo, porque esta mujer debe haber sembrado con lágrimas, como dice la palabra, pero ahora está cosechando con regocijo, porque no es ella la que se alaba, no es ella la que se exalta, sino son otros que le dan la gloria, bueno, al Señor primeramente, pero también a esos frutos que terminaron su proceso y tiene una culminación en lo que hace. Pero yo me recordaba, por lo que tú decías, que en Lamentaciones 3:65 también aparece un ataúd y dice: tú les darás la ceguera de corazón, tu maldición contra ellos. Pero ese está hablando de este pueblo que se negó completamente a rectificar, a perseverar, y está diciendo algo contrario de la bendición que le dan a la mujer de Proverbios 31, que en lugar de tener ceguera, tuvo discernimiento, ¿verdad? Tuvo un discernimiento porque dice la ceguera de corazón, y nosotros sabemos que cuando se habla de corazón, estamos hablando de nuestra mente, que tu mente no fue cambiada a la mente de Cristo, que tu mente siguió arraigada a las cosas del mundo, que tu mente prevaleció allá afuera y aquí fuimos de dos líneas, ni somos de aquí ni somos de allá. Entonces, esa falta de firmeza en donde el Señor espera que estemos, nos puede provocar perder la bendición de ser marcados, de ser elegidos, porque esos frutos que la mujer virtuosa tiene, no solo se puede hablar de los hijos, sino son de sus actitudes, de todo aquello que tarde o temprano ella logró a través de su vida perseverando en las cosas que el Señor le trasladaba. Lamentaciones, madre, se recuerda que usted nos dijo que en Lamentaciones 4 aparecía el alefato completo, ¿verdad? Sí. Entonces, en el 4:22 dice: se ha completado el castigo de tu iniquidad, hija de Sión. Ahí le está hablando a Israel, hay una hija, ajá. Y dice: no volverá él a desterrarte, mas castigará tu iniquidad, hija de Edom, le dice. Pondrá al descubierto tus pecados. Y yo miraba en Apocalipsis 18:6, dice: pagadle tal como ella ha pagado. Y de Bodbel le dice: doble según sus obras. Está hablando de las obras también. En la copa que ella ha preparado, preparad el doble para ella. Entonces aquí me doy cuenta que si nosotros hacemos el bien, se nos va a pagar con bien. Y estas otras mujeres, de estas otras que estaba hablando aquí, yo creo que eran aquellas que se burlaban de ella. Pero más sin embargo, esta hija completó, el Señor le pagó conforme al pecado que ella había cometido, que vimos ahí que ella no atendía a sus hijos, al contrario de la mujer virtuosa, pero completó y se le pagó conforme a sus obras y fue perdonada. Pero estas otras, yo creo que venían, se burlaban de ella, pero también para ellas iba a haber un castigo. Total. Y fíjate, ¿sabes? Que si yo veo en Lamentaciones antes también en el 3:64 dice: tú les darás, oh Jehová, su merecido según
las obras de sus manos. O sea, volvemos a rectificar lo contrario que le están alabando a la mujer virtuosa. Hay algo que nosotros tenemos que hacer, porque nosotros no vamos a ser salvos por obras, porque dice que no vamos a ser salvos por obras, pero sí vamos a tener que dar cuentas de nuestras obras, porque muchas veces lo que hacemos no ha sido con la diligencia, de acuerdo a la palabra que se nos fue sembrada en nuestro corazón y en nuestra forma de actuar. Y es que lo triste es que increíblemente nosotros a veces no nos damos cuenta, por lo que habla ahí de una ceguera, ¿verdad? Pareciera que nos vamos acomodando de tal manera en el que no nos fijamos y no empezamos a darle como la importancia de lo que vamos perdiendo. En ese acomodamiento, tal vez incluso ante años de estar en la iglesia, ya para nosotros es una rutina, un hábito. Sí, vino un hermano aquí que nos hablaba a la iglesia de lo que él había sentido cuando entró a nuestra casa, ¿verdad? Cómo él sentía de deliciosa la presencia del Señor, la gloria del Señor. Y muchas veces nosotros venimos tal vez ya con esa rutina, ¿verdad? En la que ya no tenemos esa sensibilidad a flor de piel como la tuvimos en el primer amor. Volver al primer amor sería tan importante, tener ese amor vivificado para que no perdamos esto, que no nos volvamos, estemos tan en esa línea finita, ¿verdad?, de perder esta bendición. Y solo por lo que tú leías, me impactaba mucho que cuando le está hablando a la hija de Sión, pero luego le dice hija de Edom. Entonces pareciera que ella se cambió de paternidad, no se dio ni cuenta a qué horas dejó ser hija de Sión, hija de la casa. Se volvió ahora la hija de aquel que era el enemigo de Esaú, de aquel que es enemigo de la casa de Sión. Y ni se fijó. La ceguera llegó de tal manera en la que esos frutos cambiaron totalmente. Cambiaron de ser frutos buenos, frutos positivos, a ser iniquidad. Y fíjate que algo tan lindo que yo miraba con esto, porque estamos hablando de fructificar, ¿verdad? Sí. Porque yo podría decir, bueno, pero estamos en el año de la Tau para mí, ¿verdad? Un año en donde se nos está exhortando a corregir aquellos errores, porque todavía tenemos oportunidad. Nos están llamando para corregir, porque cuando se habla de reivindicar, reivindicación quiere decir revolver, hacer lo que no hemos hecho. E in, porque viene una palabra ahí, que es, quiere decir adentro, quiere decir mírate por dentro para saber qué es lo que es necesario cambiar para que puedas tú plasmar o solidificar lo que recuperaste. Porque nosotros recuperamos a mi marido, recupero a mis hijos, recupero ese amor ferviente que tengo por el Señor, voy a recuperar muchas cosas que había perdido, pero si no lo logro mantener, al verificar en mí misma qué fue lo que me hizo perderlos antes, ¿cómo voy a volver? Puede ser que posiblemente los vuelva a perder, ¿verdad? Los voy a volver a perder porque en este año tengo que corregir. Se me hablaba yo con una abogada hace un poquito y yo le decía, ¿cómo entendés tú la palabra reivindicación? Y me decía, hermana Cuti, cuando a mí me ponen en un juicio, me dicen, por favor, abogada, reivindíquese, quiere decir corrija. Entonces entendí, es como que se me abrió el entendimiento, que lo que el Señor está diciendo es cuánto hemos fallado a través de nuestra vida desde que conocemos al Señor Jesucristo, cuánto hemos fallado y no hemos aprendido a perseverar, que en lugar de aumentar nuestra espiritualidad, si se puede hablar así, hemos quedado nos estancadas, ¿verdad? Y el agua estancada se convierte en agua turbia, y lo turbio, perdóneme, se enchusquece, entonces no tiene la perseverancia, no es limpia. Y para que nosotros podamos tener la estatura que el Señor nos exige, tiene que haber dentro de nosotros un agua que corra. ¿Para qué? Porque no solamente la vamos a dar, la vamos a trasladar con nuestro hablar, con nuestro testimonio, porque hasta eso hablaba el apóstol, que decía que hasta nuestra forma de hablar tenía que ser cambiada, porque sobre ella nos iban a pedir cuentas. Entonces quiere decir que estos frutos no solamente hablan porque qué bien lo hizo en su casa, qué bien lo hizo con su familia, qué bien lo hizo, no, es un testimonio genuino de una forma de vida que lo único que traslada a los otros es
que Cristo esté en nosotros. Sí. Y Melvita, tú tenías, pero te los voy a robar, unos versículos, que es que me encantó por esto que estamos hablando de los frutos. En Mateo 7:16 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso los espinos se cosechan uvas o de los cardos higos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos y el árbol podrido da malos frutos. No puede un árbol bueno producir frutos malos, ni un árbol podrido producir frutos buenos. Todo árbol que no da fruto bueno es cortado y arrojado al fuego. Pero me encantaba esto, porque verdaderamente, ¿cómo necesitamos nosotros traer a nuestro entendimiento la necesidad de las pruebas y los procesos que vivimos con esa intención? De que nosotros podamos ser podados, que podamos, que el Señor está trabajando verdaderamente en nosotros, pero que ese acomodamiento o ese dormir, ¿verdad? Ese adormitar en cierto punto en donde tal vez las pruebas y las circunstancias lo que nos hacen es que nos estemos quejando todo el tiempo, ¿verdad? Que nos estemos, pero en realidad ese proceso de búsqueda del Señor en nosotros, de querer alcanzar esos frutos, lo que está haciendo es provocando que nosotros alcancemos ese acabado, si se puede decir así, ¿verdad? En el producto. Mira, esa estatura, ¿verdad? Esa estatura, porque es lo mismo que un niño, como hablábamos. Empezamos como hijos, pero tenemos que terminar como hijos, porque es un ciclo virtuoso que el Señor, nos vamos en aumento y luego empezamos a volver a empezar desde el principio. Y es que como la TAU es eso, ese sello que le ponen al producto terminado. Producto terminado, ¡pa! ¡Listo! ¿Verdad? Que uno quiere alcanzar, que uno desea, que Dios, le platicaba yo, madre, que me habían tocado mucho la palabra cuando uno siempre le dice al Señor, ven amado y come de tu dulce fruto. Pero en realidad no hemos, no, ¿será que nuestro fruto sí está dulce? Si he analizado yo, de verdad, si ahorita el Señor me dijera, quiero ver qué frutos tienes. Si yo diría, Padre Santo, ¿será que mis frutos están listos o no? Entonces, esas podas, ¿cuál ha sido mi reacción frente a esas podas? Verdaderamente he meditado en decir, no, algo malo estoy haciendo, algo no, incorrecto, no lo tengo que, lo que usted dice de la reivindicación, corregir esto para que pueda yo dar esos frutos buenos. Pero me encantó esto porque, Melvita, tú lo ponías en tu presentación como una identidad. Exacto, fíjate, y me gusta esto, no sé si voy a ir junto contigo, pero yo miraba que al decir un producto terminado es como cuando el Señor en la cruz dijo consumado es, porque me llamaba la atención. Yo la otra vez estaba batallando con eso, pero papá lo predicó en Ebenezer, Guatemala, y dije yo, está bien, porque yo preguntaba si esto también se puede ver como una cruz, que dicen que la tabla ven como una cruz. Entonces yo miraba aquí en Mateo 10:38, dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, dice, no es digno de mí. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, es en el 16:24 de Mateo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces yo me daba cuenta que esta mujer fue aquella que se negó a sí misma, ¿verdad? Porque en Juan 12 dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no da fruto, pero si cae y muere, entonces va a producir mucho fruto. Yo me daba cuenta de esta mujer que yo creo que no es fácil el recorrido que tuvo. Así como nosotros, ¿verdad? En el nombre de Jesús, si nosotros estamos constantemente muriendo a nuestra carnalidad, a nuestras pasiones, vamos a llegar a dar esa estatura, esa talla que se nos pide. Me ponía yo a pensar con estos versos. Fíjate que esto me encanta, porque muchas veces nosotros solo estamos esperando el cambio en nosotros mismos, pero el cambio se va a ver en las actitudes que tengamos hacia otros. Me ponía a pensar como nos hablaba el evangelista, ¿verdad? Una Esther. Una Esther que logró todo, logró llegar a ser reina. ¿Qué quería ella más? ¿Y cuántos de nosotros ya somos reyes o reinas aquí en la iglesia? Tenemos un lugar, estamos tranquilas, nuestra vida está placentera, nos conformamos, pero se nos olvida que hay otros que están atrás de nosotros clamando porque se haga justicia. Y se nos olvida que tenemos que voltear nuestra mirada en la necesidad de aquel que tiene más necesidad que nosotros mismos para que podamos ser marcados. Una Esther, por ejemplo, que ella murió a sí misma por su pueblo. Un Job que alcanzó poder ver a Jehová cuando él muere
a sí mismo, y en lugar que oraran por él, él oró por sus amigos. Correcto. Entonces hay situaciones que nos confrontan en ciertas actitudes que tenemos que mejorar. Por ejemplo, se me venía ahorita a la mente un Jonás que nunca cambió, a pesar de que fue un elegido. Fíjate, fue un elegido, porque él solo pensaba en su propia conveniencia. Nunca pensó en poder cambiar su corazón a misericordia de aquellos que realmente podían ser transformados, cambiados por el Señor, por la misericordia que el Señor había trasladado. Pero hay muchas mujeres que son figura de la iglesia, como por ejemplo una Ruth, una maldita podríamos decir, pero que el Señor la vio con ojos de misericordia. Pero fíjate, ella no pensó en ella, ella pensó en su suegra. O sea, cuando nosotros dejamos de ser egoístas con las cosas personales, con lo de que es nuestro, y empezamos a morir a eso y empezamos a ver la necesidad de otros, es cuando el Señor va a decir: esta ya hizo lo que yo hice, ya dio su vida por los otros. ¿Y cuántos de nosotros nos cuesta morir a nuestras pasiones y deseos por otros? Porque digamos, no es nuestro hijo, no es nuestra mamá, no es nuestro papá, no es nuestro familiar. Y muchas veces el Señor no está viendo familiaridad, sino Él está viendo compasión por aquel que está en necesidad. Aún, como decía el hermano Dubón, ¿verdad? Aquellos que van a venir borrachos, drogadictos, marcados, que inmediatamente nuestra vana manera de pensar, lo que hacemos es rechazar. Rechazar algo que a nuestra vista no es aceptable, porque continuamos con esa religiosidad que no nos hace ver que estamos en los tiempos finales y tenemos que ser marcados con la actitud de Ezequiel 9:4, que se les marcó únicamente a aquellos que tuvieron misericordia, ¿verdad? Porque qué decía el Señor, les dijo: pasa por medio de la ciudad y por en medio de Jerusalén y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y se lamenten por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. No estaba diciendo que ellos estaban pasando esas cosas, no, él estaba pensando en los demás, tuvieron compasión por los demás. Ahora yo me pongo a pensar, esa mujer de Proverbios 31, que es la iglesia, ¿qué es lo que a ella le da la estatura de ser galardonada? El que su trabajo no solamente fue para ella misma ni para su familia, porque dice que se preocupaba aún de la gente que trabajaba con ella. Sí. Se levantaba de noche, o sea, quiere decir que oraba, clamaba. Son aquellos que han llegado a la estatura de pasar al lugar santísimo. Ya no se preocupan por ellas mismas. Ahora nos preocupamos por aquellos que están en necesidad, por aquellos que realmente ya nuestras peticiones ya el Señor las sabe. Ahora nos toca pedir por aquellos que todavía no han alcanzado ese proceso para poder entender que agarrados de la mano del Señor todo lo podemos hacer. Y mire qué lindo, porque nuevamente nos damos cuenta la importancia de nuestra forma de ver, de nuestros ojos, ¿verdad? Otra vez esa ceguera que en donde nosotros vemos como queremos ver, por lo que usted decía ahorita, que nos recordaba el evangelista Dubón, ¿verdad? De cómo nosotros muchas veces esperamos que la gente que venga a la iglesia venga de acuerdo a nuestro parámetro de cómo se debe comportar o cómo se debe de vestir o cómo debe de estar. Sin embargo, el Señor no está esperando. Me encantó una frase que él dijo, y es que el Señor no está llamando a los que se convirtieron, no, sino que él llama a los trae como están para convertirlos él aquí. Pero no somos nosotros. Entonces él decía, y me gustó mucho, porque nos hemos topado lamentablemente, bueno, yo me he topado a mí misma con esa actitud tan fea, que uno de repente ve a alguien que no está de acuerdo con una faldita o con un escote o con algo, y uno dice, ay, rápido empieza como una especie de prejuicio de parte de uno de que no es convertido. Pero es porque no ha pasado su proceso, no le hemos dado ni siquiera el tiempo de poder estar aquí lo suficiente para que el Espíritu sea el que haga la obra. Pero mi reacción puede estar matando a mi propio hermano y yo no darme cuenta. Entonces, mire qué importante esto, que yo tenga esa capacidad
y me venía el versículo aquel en donde el Señor les dice, te aconsejo que compres de mí colirio, ¿verdad? Para que lo pongas en tus ojos y puedas ver cómo son las cosas en realidad. Y entonces definitivamente que si queremos alcanzar esta marca, nuestra forma de ver a nuestro prójimo, nuestra forma de ver la necesidad ajena, definitivamente tiene que cambiar. Papá también hablaba de esos dos ojos, que uno es el evangelismo y el otro es la doctrina, la palabra. Verá cómo tú estás estudiando la palabra. Si esta palabra te viene, te salta, te pega, tienes entonces también que ver con el otro ojo, que tu visión sea 20-20, ¿verdad? No solamente de un lado. Y fíjate que tan lindo lo que tú dices, porque dice que si tu ojo está malo, tu cuerpo está mal. Quiere decir que como nosotros vemos, es lo que vamos a trasladar a todo, porque el cuerpo, estamos hablando del cuerpo de Cristo, y hay unos que son ojos. Entonces, por la influencia de unos podemos catalogar inadecuadamente un prejuicio que no es el correcto delante de los ojos del Señor. Sí, Melvita. Sí, me gusta esto porque estamos hablando del morir y todo, ¿verdad? Pero me doy cuenta que es el Ezequiel 9:4, que está hablando el 9 de un fruto y el 4 un equilibrio, ¿verdad? O sea, aquella que logró equilibrarse en esto. Y ella dice que gimen, dice, y se lamentan. Y esa palabra gemir es llorar, es tal vez cuando venimos, oramos y tenemos... Sí sentimos el dolor de alguien más, pero no tanto, va, lloramos, tal vez que nos duele, nos da tristeza, pero al decir lamentar dice que es suspirar, es como un gemido que sale de lo más profundo de nuestro ser, ¿verdad? Y eso es lo que a mí me gusta, porque muchas veces nos ha pasado, yo creo que hemos pasado un tiempo tan, no sé cómo decirlo, bien difícil todo esto de la pandemia, que cuando nosotros sabemos que algún hermano está enfermo, el Señor nos pone a eso, madre, sí o no, porque total, vemos el dolor de nuestros hermanos, que tan difícil a veces esta enfermedad, y el Señor nos trae a eso. Yo creo que son tiempos bien difíciles, y como decía usted al principio, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo es la que nos va a poner a gemir, pero aquí está hablando de las abominaciones, tanto por aquellos que están en esas situaciones, pero también gimiendo nosotros para no caer en esas situaciones, ¿verdad? En esas cosas que al Señor le desagradan. Y mirad que es tan hermoso todo esto, porque de verdad Ezequiel nos habla de un pueblo que no se arrepentía, y como el Antiguo Testamento es figura de lo que nosotros vamos a pasar, de igual manera en Apocalipsis lo menciona, y habla de una señal que me gustaba, creo que está en Apocalipsis, a ver, creo que lo tengo apuntado, porque estoy, Apocalipsis 7:3, que dice, no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que ya hemos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Pero cuando yo miraba esto me encantaba, porque hoy, este año de la reivindicación, uno de los símbolos es el cinto, el callado y el anillo. Pero cuando se habla en Apocalipsis, no habla exactamente del ataúd, sino habla de una palabra que es fragizo o fragiz, pero que significa anillo. Y es como quien dice, vamos a ser sellados porque somos la autenticidad, producto terminado, decía Madeline, pero yo lo miraba como algo original, algo que el Señor empezó y que Él va a terminar perfecto, que no hay uno igual. Tú decías sellos de autenticidad, ¿verdad? Sellos en donde ni Melba, ni Madeline, ni Cuti somos iguales, sino tenemos su sello genuino. Eso genuino, como lo hace, por ejemplo, un autor cuando pinta. Pueden ser grandes obras, famosos, pero nadie puede hacer una duplicación. Tal vez sí las hacen, ¿verdad? Copiadas, que ahora todos los medios que hay. Pero la verdadera tiene algo, es única. Tiene su sello, el sello de aquel que la crió. Y de igual, el valor, madre. El valor, la autenticidad. Porque la foto o la copia jamás va a tener el valor del original. Y fíjate que cuando yo miraba este sello, porque ese es un sello en la frente, igual que el ataúd. Dice un sello, dice que es estampar, pero mira qué dice entre paréntesis, con anillo o marca privada. ¿Y qué es la marca privada? La marca del Señor, la marca de Dios Todopoderoso, que sabe que por medio de su Hijo que fuimos vindicados, ahora Él nuevamente nos reivindica, nos sella, creyendo, diciendo para mí, este es el producto que mi Hijo hizo, por el Espíritu Santo, una obra completa de aquel ser que dio la vida por nosotros, y que nosotros, por agradecimiento, porque sabemos su esfuerzo, reconocemos nuestros errores. Pero sigue diciendo, para seguridad y preservación. Dice, por implicación,
guardar secreto. Imagínate como que en medio de la palabra, en medio de todo aquello que el Señor lo da, hay un secreto que no todos lo saben y no todos lo pueden descubrir, porque muchas veces leemos la palabra y no la entendemos. No hay los ojos, no hay ojos que les hayan sido revelados velados el velo y que puedan ver más allá de las letras, como muchas veces nosotros vemos esas cosas profundas que están ahí, pero que no las habíamos visto antes, que no las habíamos visto. Pero miren lo que sigue diciendo, dice que significa atestiguar, entregar, impedir, sellado, sello. Pero cuando yo me voy a la otra palabra, que es la original, probablemente dice fortificado, y vuelve a mencionar la palabra anillo, como cercado en o protegido de malversación. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que volver a corregir para que sea auténtico el terminado final que le vamos a entregar al Señor. Entonces, esta marca es la misma que esa mujer recibe, porque ella ya llegó a su final, pero nosotros estamos en el proceso de alcanzar los galardones que nos van a ser dados por el esfuerzo que tengamos que hacer. Qué hermoso, qué lindo. Y esto de los anillos de verdad es tan lindo, porque el anillo también tipifica para nosotros esos ciclos virtuosos de parte de pactos. Dios y los pactos, ¿verdad? Que dice que el pacto que nosotros íbamos a vivir era mejor que aquel que ya se había hecho, porque este pacto ahora en el Señor Jesús nos da esta garantía de privacidad, que somos su propiedad, propiedad de Él, ¿verdad? Imagínense, de verdad es estremecerse esto tan hermoso, tan glorioso, que el Señor te quiere decir, eres mía, ¿verdad? No le perteneces a nadie más. Pueden haber muchos, y me venía a la mente, ¿verdad? Cómo el adversario busca ser el imitador de las cosas que hace el Señor y jamás va a lograr tener esa autenticidad, ¿verdad? Entonces tenemos que, como quien dice, despertar, como quien dice, ponernos nosotros a la expectativa de estos sellos, de este maravilloso cosa que de verdad no tengo ni palabras. Mira, este es el final. Para mí es el final. Como quien dice, estamos a la puerta del final, pero tenemos que lograr alcanzar esas demandas. Para mí es una demanda, una exhortación de parte del Señor de ponernos en línea. Sí. Porque Él claramente dice, ¿quién es esa que sube del desierto? Como ejército abanderado, quiere decir ordenada en fila, con su estandarte en donde dice, soy de Cristo. Sí, qué hermoso. ¿Verdad? Soy de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que Él ya hizo la obra en mí, ya me transformó. Yo ya no vivo, Él vive en mí. Amén. Amén. Sí, es una escogencia, ¿verdad? Porque dice que dentro de las acepciones de esa palabra también dice que está como cercar, bloquear, cerrar, ¿verdad? Es decir, apartados totalmente para Él. Y hermoso. Y fíjate que me recordaba a mí que en el tiempo de antes, cualquier carta, cualquier cosa iba sellada con el rey, ¿verdad? Como quien dice, su sello individual. Este nadie lo puede no lo pueden abrir, o no lo pueden, ¿cómo se dice? Falsificar, es único. Y nosotros somos sellados por la sangre de Cristo. Me recuerdo cuando habla la palabra de Dios, cuando el pueblo de Israel va a salir, y la última plaga, que es la muerte de los primogénitos, de ese espíritu que se les ha advertido. También hay una marca que les exigen, marca el dintel de la puerta, fíjate, pon el ataúd. ¿Por qué? Porque estamos marcados por la sangre de Cristo. Ahorita tú y yo somos marcados por la sangre de Cristo, porque Cristo está en ti, porque tú creíste que Él te salvó, que Él te cambió y que va a seguir haciendo la obra en nosotros. Esa vez ese pueblo, el que obedeció, el que fue fiel, marcó su pueblo. Amén. Y ningún mal lo alcanzó. Pero a pesar de esa marca, mira, es la figura de lo que somos. A pesar de que ya sabemos que hubo una sangre derramada por nosotros, menguamos. No perseveramos en seguir en su búsqueda, no perseveramos en ser constantes en lo que Él nos exige, sino nos dejamos ganar por nuestras pasiones y nuestros deseos, como le pasó al pueblo de Israel, que saliendo de Egipto inmediatamente empezó a añorar las viejas cosas. Entonces
¿De qué le sirvió la marca? ¿De qué le sirvió el ser marcado si al poco tiempo como que hubiera traicionado aquel sello de originalidad? Tremendo. Y mire, me impacta porque fíjese que algunas de las versiones de esta, de este versículo hablan que a ella, cuando habla, dice, dale el fruto de sus manos y alábenla en las puertas, sus hechos, ¿verdad? Entonces no cabe duda que la puerta es esa, también forma parte de poder alcanzar esa, esa talla. ¿Por qué las puertas? Porque las puertas es los lugares en donde entran y salen cosas, de las cosas que necesitamos restaurar, que necesitamos recuperar, que necesitamos reconstruir, como lo que hablábamos de Nehemías 3. De Nehemías. Es que fíjate que esto me impresionó, porque cuando el apóstol hablaba sobre la mujer de Proverbios 31:31 dijo, investiguen las puertas, porque eso es parte importante. ¿Por qué en las puertas? Porque cada una de las puertas nos está hablando de que cuando Nehemías habla es cuando restauran el muro, pero lo primero que empiezan a restaurar es cada una de las puertas. Empiezan por la puerta de las ovejas. Imagínate, la puerta de las ovejas era donde dice que entraban todas las ovejas, todos los becerritos. ¿Pero qué quiere decir? La puerta es Cristo, el Evangelio. El Evangelio, la puerta de las ovejas es Cristo Jesús, que te hizo transformar tu vida, que te hizo cambiar, que venías de lo vil y menospreciado y ahora eres quien eres. Pero ¿cuántos de nosotros se nos ha olvidado? Fíjate, se nos ha olvidado quién nos rescató. Amén. Y nos volvimos atrás. Nos volvimos atrás porque nos hablaron mal, porque fallamos, porque no somos lo suficientemente perseverantes en las cosas del Señor. Y entonces no restauramos la puerta, todo lo contrario, la cerramos, la destruimos. Pero es necesario que la vuelvas a restaurar, es necesario que vuelva a permanecer en tus manos las llaves, los cerrojos bien hechos. ¿Para qué? Para que constantemente cualquier muralla, cualquier puerta esté en constante restauración. Es un trabajo continuo, porque necesita su pintadita, necesita echarle su aceitito para que no truene, cosas que se nos olvidan. Amén, perdón, Melvita. No, es que está hermoso todo eso. Cuando ustedes hablaban de pacto, es exactamente esta letra, dice pacto también, ¿verdad? Exacto. Y nos damos cuenta que es la letra 22, y al hacerle un poquito ahí de lo que no mucho sé de gematría, 2x11 es el 22, un testimonio de purificación. Que esta totalmente. Mujer es aquella que se mantiene purificando. Cuando usted hablaba de re, madre, me daba yo cuenta también que es adentro, y es un constante reinicio, porque nosotros fallamos constantemente. Y yo miraba un poquito lo de las puertas, cuando dice, dadle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben en las puertas. Dice que los tribunales locales se convocaban ante las puertas de las ciudades, dice un diccionario, me gustaba eso. Porque entonces fue ahí en público, porque conforme hemos visto el recorrido de esta mujer, primero la alaban los hijos, después la alaba el esposo, mirábamos la semana pasada, pero ahora dice que son sus propias obras. O sea, ya es el testimonio, lo que usted decía, que la tenía en sus manos ese testimonio. Pero cuando yo miraba esa palabra alaben, es también la palabra glorificar, que me encanta, porque digo yo, es aquella que va a pasar el bimá, que la van a glorificar, porque en Efesios 5:25 dice que fue el Señor el que murió por ella para santificarla, purificándola, dice, mediante el baño del agua. Y me gusta esto, dice, en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Pero yo me ponía a pensar, y yo no descubrí definitivamente el agua azucarada, pero un día yo me ponía a pensar, pero ¿cómo esta mujer llegó a que sus vestiduras fueran tan blancas y resplandecientes? Entonces yo me doy cuenta que en Apocalipsis 19:8 dice, Dios la ha vestido de lino fino, dice, limpio y brillante. Ese lino fino representa el bien que hace el pueblo de Dios. En la Martín obras, Nieto obras. Dice, y a él dice, le ha concedido vestirse, dice, y a él le ha concedido vestirse de lino fino, limpio, brillante. El lino fino son las obras de la justicia de los santos. En la Dios habla hoy, dice, se le ha permitido vestirse de lino fino, limpio y brillante, porque ese lino es la recta conducta del pueblo santo. Hermoso. Entonces yo cuando miré esto dije, ay Señor, con esto me quedo, porque realmente esta mujer, vimos el recorrido que ella, como hablábamos, madre, llegó a morir. Ella se preocupaba por el alimento de los hijos, porque el esposo estuviera bien vestido en las puertas.
Entonces, digo yo, qué hermoso, porque llegó a morir de tal manera que se preocupaba por los demás, y al final sus propias obras la están glorificando en ese tribunal que nosotros estamos esperando, va, que el Señor tenga misericordia y podamos pasarlo. Y eso es lo que te iba a comentar yo, porque nosotros vamos al Bima y ahí vamos a ser juzgados por nuestras obras, o sea, en las puertas, porque nos está diciendo, no has entrado, va a ser en las puertas, en la entrada. Si te vas, te quedas o te regresas para alcanzar la estatura que nos corresponde. Por eso siempre me ha gustado y se me viene a mi mente, creo que es uno de los versículos que me hace estar, creo que siempre a la alerta, porque dice, ponte a cuentas con tu adversario antes de que llegue el día malo, porque nos van a pedir, dice, vas a tener que pagar hasta el último cuadrante. Entonces, si lo podemos hacer aquí en la tierra, si lo podemos hacer aquí en este lugar, nosotros podemos mantener esa estatura, esa actitud de bendición, de misericordia, de perdón aún para aquellos que nos han hecho daño, porque qué fácil es pedirlo a otros, pero qué difícil es ponerlo en práctica nosotros mismos, ¿verdad? Porque muchas veces hemos sido dañados, hemos sido vituperados, hemos sido humillados, pero qué mayor humillación de la que el Señor tuvo, y nosotros ni siquiera podemos hacer lo mínimo que Él nos exige. Yo sé que el tiempo se nos está terminando, se nos ha terminado. Creo que esta letra Tau nos habla de muchas cosas. Es la 22, como decía Melvita. En algunas versiones aparecen 13 veces, aparecen 12 veces. Yo encontré 16, en otras aparecen 15. O sea que si yo hablo de esos números, sé que cada uno tiene algo en especial que decir. El 15, por ejemplo, nos habla de la misericordia, y el Señor este año nos está hablando de la misericordia por aquel que está en necesidad, por la misericordia de aquel que necesita nuestra mano para poder levantarlo. No importando, aún que sabemos que hay errores que hay que pagar, pero hay solución para todo. Se me venía aquel versículo que también creo que me gusta, pero no me recuerdo cuál es, pero que dice, creo que está en Ezequiel, que habla de que nosotros tenemos que exhortar al impío a que regrese. Sí, correcto. Porque puede ser posible que él no quiera, estoy parafraseando, pero por lo menos hicimos el intento y se nos va a ser contado. Pero si nosotros ignoramos esa voz interior de poder exhortar a aquel que conoció pero que se alejó, y no lo traemos, su vida va a ser contada para nuestra cuenta, ¿verdad? Qué difícil, pero en el Señor todo es posible, y lo único que queremos y lo único que espero yo que logremos como hijas de un Dios vivo es que muramos a nosotros mismos. Este es un año de corrección, este es un año de cambio, este es un año de que puedas meditar aquellos errores que muchas veces no nos queremos dar cuenta, y que todos los demás saben de tus deterioros, saben de tus faltas, de tus debilidades, pero la única que las desconocemos somos nosotros mismos. Pero es un año de rectificar, es un año de ponernos a cuentas para poder ser esa elegida que el Señor tanto anhela y que cada día nos da la oportunidad para ser mejores delante de su presencia. Así es, madre, de verdad que hay mucho que estudiar referente a esto, la conciencia que necesitamos adquirir de nuestras obras, la realización de qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos, y podernos reivindicar delante del Señor, ¿verdad?, para poder alcanzarlo. Pero ya se nos terminó el tiempo. Sí, amén. Solo quería dar un verso en Salmo 55, dice: tráiganme a mi pueblo fiel, a los que hicieron un pacto conmigo al ofrecer sacrificios. Esos sacrificios que muchas veces nosotros hacemos, porque realmente a veces nos cuesta para poderle ser fiel al Señor, pero va a tener una recompensa en aquel día, en el tribunal, en el Bimá de Cristo. Ahí vamos a ser recompensados de toda la obra que nosotros hayamos hecho. La humildad, descender, decía el apóstol, ha hablado de descender. Desciende al Jordán, a ese lugar más bajo. ¿Por qué? Porque dice que aquel que se humilla, el Señor lo exalta. Es tiempo de humillarnos, es tiempo de ceder a aquellas cosas que no has querido porque crees que tienes la razón. Pero ten por seguro que si desciendes, el Señor te va a poner sobre muchas cosas. Que Dios me los bendiga y tengan ustedes muy feliz tarde y muy buena semana.